En este video aprenderemos cómo crear una página web educativa. Para eso vamos a utilizar Google Site. Lo primero que debo tener abierto es mi cuenta de correo de Gmail. Abrimos el navegador, sugiero que sea Google. Abro mi cuenta de correo de Gmail. Listo, ya he abierto mi cuenta de correo de Gmail. Para esto yo sugiero muy respetuosamente tener una carpeta, la que muestro acá. Esta carpeta ya yo tengo los archivos que voy a llevar a mi página web. Tengo un documento Word, PDF. Tengo aquí las direcciones web que voy a utilizar. Un documento PowerPoint. Entonces vamos a ver las diferentes maneras también de cómo vamos a ingresar este tipo de documentos para que se vean de una manera óptima en nuestra página. Bueno, entonces, lo primero que voy a abrir son mis direcciones web. Aquí las tengo. Estas direcciones web son las que ya yo he explorado y que considero deben ir en mi sitio web. Teniendo abierto mi correo de Gmail, abro una nueva pestaña y digito la dirección sites.google.com. Me va a abrir todas las páginas web que yo haya creado. Como vamos a crear una nueva, entonces me voy aquí al signo de más y colocamos el título de la página. Yo le voy a colocar recursos docentes. Pido a esta página compartirlo, así que pueden, cuando estén viendo el video, pueden ir a la descripción, que ahí estará colocado el link de esta página. Aquí también vamos a colocarle entonces recursos docentes. Recursos docentes. Perfecto. Teniendo ya la página escrita, yo prosigo a darle publicar. ¿La dirección cuál va a ser? Bueno, aquí ya ellos me están dando esta primera parte. Ahora la dirección aquí lo voy a probar con recursos. Me dice que no se puede. Recursos docentes. Listo. Recursos docentes TAC. Ese sí está disponible. Entonces mi página se va a llamar site.google.com/view/recursosdocentes.tac y le digo publicar. En estos momentos ya yo puedo venir aquí a la opción esta que está aquí, que dice copiar enlace del sitio web. Lo copio, vamos a abrir una nueva pestaña y vamos mirando cómo va quedando nuestra página web. Listo, vamos a volver entonces a nuestra página. La primera página le voy a adicionar aquí otra, a la cual le voy a llamar documentos. Le voy a llamar documentos con el fin de que en esta página vamos a colocar documentos de Word o PowerPoint, como mostré en la carpeta. Entonces, sugerencias. Voy a abrir aquí los documentos. Por ejemplo, si abro este documento Word y lo subo, voy a tener dificultades. ¿Por qué voy a tener dificultades? Porque este documento Word, como bien se ve aquí, tiene mucho editor de ecuaciones. ¿Qué sucede? Cuando usted lo sube, el motor de renderizado de Google no va a entender todo este tipo de ecuaciones matemáticas o cualquier tipo de ecuaciones que usted haya colocado, entonces no se lo va a leer de manera adecuada, le va a mostrar son espacios en blanco. Sugerencias: cuando tengan este tipo de documentos, le dan archivo, guardar como, y lo convierten en PDF. Cuando ya lo convierten en PDF, ya este sí lo vamos a poder subir y llevar directamente a nuestro
Una vez guardado en formato PDF, observen que aquí en el formato PDF se ve también idéntico como estaba en Word. Bueno, vamos a llevarlo entonces en formato PDF. Es una sugerencia. Si el documento es solo texto, pues es muy compatible, pero cuando se manejan algún tipo de ecuaciones, es recomendable para que se vea bien claro llevarlo a PDF. Ya tengo estos documentos aquí. Ya tengo el documento de PowerPoint también. Vamos a subirlo entonces. ¿Dónde? Lo voy a subir para que se me facilite el trabajo en una carpeta de Drive. Entonces, abro mi correo, voy a Drive. Para manejar la información un poco más ordenada, cuando llego a mi Drive y esta página que yo he llamado Recursos Docentes, entonces creo una carpeta. Una carpeta que se llame Recursos Docentes. Recursos Docentes. Crear. Cuando yo he creado la página para mí, cuando he creado la carpeta para mi página web, cuando he creado mi carpeta para mi página web, procedo a darle clic derecho, compartir, damos clic en avanzado. Cambiamos esta propiedad y la dejamos pública en la web. Si no hacemos esta opción, los documentos que publique no los van a poder ver las personas. Estamos bien listos. Abrimos la carpeta y aquí procedo a subir los archivos. Voy a subirlo de la siguiente manera. Clic derecho, subir archivos. Voy donde los tengo, en este caso escritorio. Le digo abrir. Estos archivos que estoy subiendo acá en estos momentos van a quedar públicos en la web. Listo, mientras que ya hace el proceso de subir los archivos, vamos a publicar entonces en estos momentos el primer documento, que va a ser un documento PDF. Entonces ya estoy aquí en la página de documentos, que es la que he elaborado para enseñar a subir archivos en formato PDF. Me voy a insertar y aquí me abre la opción de Drive. Doy clic en Drive, busco la carpeta que creé que debe llamarse Recursos Docentes. Eso es lo chévere de tener esto organizado. Y acá en Recursos Docentes, bueno, vamos a buscar nuestro primer PDF. Listo, con un solo doble clic, ya está. Cierro. Y aquí puedo ajustar al tamaño que yo quiera. Centrarlo. Ventaja cuando lo subo de esta manera, el documento se puede visualizar directamente en la página. Bueno, vamos a decir que hasta ahí lo dejé. Le digo publicar, damos nuevamente en publicar. Es bien importante que cada vez que vaya haciendo cambios, dale clic aquí en publicar para que se actualice. Si vengo acá y actualizo, y ya me sale aquí la pestaña de documentos, si le doy clic, me carga el documento. Vamos a introducir ahora la presentación de PowerPoint. Recomendaciones. Primero, darle doble clic aquí. Decirle aquí abrir con presentación de Google para que me tome el formato de Google y poderle incluir en la página y me quede como HTML5, o sea que se pueda visualizar y todos los efectos que yo le he colocado a la página. Ojo que debo verificar que los efectos le funcionen aquí, en esta que está aquí. Sí, entonces aquí ya se llama productos notables. Vamos a decirle aquí compartir. Avanzado. Bueno, y aquí está público en la web. Listo. Si yo quiero llevar esta página ya a mi sitio web, debo darle clic en archivo. Publicar en la web. Puedo venir aquí y colocarla por enlace. Aquí le puedo decir que cada minuto para que demore en pasar de una a otra. Si
le digo publicar y ella me va a generar aquí una URL. Esta URL yo la puedo copiar. Voy a mi sitio web. Aquí, entonces aquí le voy a decir insertar y voy a pegar la URL. Perfecto, selecciono y le digo insertar. Lo mismo, aquí yo puedo ajustarla al ancho que yo quiera, solo que me gusta cuando la coloco por URL. Ellos me dan más opciones, pero entonces después es difícil organizarles el tamaño. Miren, aquí no le voy a dar publicar, pero ya yo aquí tengo los cambios. Si me vengo a esta página, que es donde la tengo, le voy a dar actualizar. No se ve reflejado el cambio. En cambio, si vuelvo y le digo publicar, publicar, y ahora vuelvo a actualizar y bajo, ya está acá la diapositiva. Ya está acá la diapositiva. Ya está funcionando la diapositiva. Otra manera de colocar esa misma diapositiva sería estar acá en la diapositiva, decirle insertar. Lo mismo, tomo aquí, le digo cada minuto, puede ser. Puedo cambiar el tamaño, vamos a decirle que sea pequeño o personalizado. Simplemente doy clic aquí y copio con control C. La otra forma es, vengo acá a la página. Vamos a colocar otra vez, insertar, y ahora le digo por medio de código. Siguiente. Insertar. Aquí me viene con un tamaño predeterminado. Y este tamaño, observen que si yo amplio aquí, simplemente se va abriendo. A la página me la muestra, bueno, lo que tengo ahí, pero no le altera el tamaño. Ventajas. Publicar, aquí el estudiante va a poder interactuar directamente con la presentación en la página. Vamos a mirarla. Aquí está esta. Y aquí me está cargando la página. ¿Sí? Directamente. Listo, entonces con esto hemos visto cómo en nuestra página puedo colocar documentos PDF, documentos de PowerPoint. Lo mismo si fuera a guardar un documento de Excel, pues también recomendaría guardarlo en PDF o subirlo a Calc, en formato Calc de Google y compartirlo. Bueno, vamos a mirar entonces ahora aquí en nuestro derrotero. Lo que vamos a empezar a publicar. Vamos a publicar en Retos para Gigantes. Retos para Gigantes es una colección de libros del Ministerio de Educación. En estos momentos se encuentran disponibles para que los profesores lo utilicen con sus estudiantes. Entonces, dentro de esta página que he llamado Recursos Docentes, voy a agregar una nueva página que la voy a llamar Retos para Gigantes. Retos para Gigantes, si yo tomo cualquiera de las URL que ya he trabajado acá, me va a abrir, es una carpeta de Drive. Vamos a abrirla. Entonces ahora pues simplemente voy a colocar esta carpeta de Drive dentro de mi sitio web. ¿Sí? Entonces, si quisiera llevar el PDF, pues simplemente sería copiar el hipervínculo, pero yo aquí voy a copiar esto para dejarle todo el material disponible a los docentes. Este es el de preescolar.
Está dado por semana, de la semana 1 a la 32, para que los profesores puedan utilizarla, muy útil en estos momentos. Entonces, aquí en Reto para Gigantes voy a colocarlo a través de botones. Entonces, se me ocurre venir aquí en insertar y voy a colocar un botón y voy a decir preescolar. ¿Qué vamos a colocar aquí? Un hipervínculo a una carpeta de Drive. Lo mismo podríamos hacer, vamos a colocar otro botón, este se va a llamar primero. Ya con anterioridad he tenido aquí las direcciones, simplemente es copiar. Pegar. Vamos ahora con segundo. Segundo. Vamos ahora con tercero. Y así sucesivamente. Entonces, cuando coloque el link de la página, lo va a tener todo. Miren cómo lo puedo arrastrar y los dejo todo uno al lado del otro. ¿Sí? Si hubiese querido mandar un solo documento de preescolar, en este caso, pues hubiera tomado aquí el link de preescolar. Aquí está, abro, por ejemplo, en este caso, la semana 1. Aquí está. Compartir. Copio la dirección del enlace. Listo. Vengo a mi sitio. Y aquí yo, por ejemplo, voy a colocar un botón. Por ejemplo, ya yo he creado unos botones. Vamos a decirle aquí imágenes. Subir. En imágenes, por ejemplo, vamos a decir que ese es guía del estudiante o la imprimimos. Este botón lo hice en PowerPoint de una manera muy sencilla. Le damos clic aquí, pegamos y aplicar. Listo. Publicar. Vamos a ver cómo nos va quedando la parte aquí. Aquí no aparece todavía, debemos actualizar. Y enseguida me aparece Retos para Gigantes. Le damos clic. Y miren, simplemente si el profe de primero le da clic, le va a abrir la carpeta con todos los contenidos. Miren, ya grado 1. Y ya va a poder repasar. En el caso aquí del chico que va a ver el material imprimible, y le abre directamente la guía, ¿sí? La guía específica. Entonces, aquí están las dos formas para los docentes que a bien decidan utilizar estos recursos que el ministerio hoy en día ha ofrecido para apoyar los procesos en el aula. Listo. Entonces, ya con eso cubro lo de retos para gigantes. Ese contenido está desde preescolar hasta 11. Ahí en la página, en la descripción del video, la van a encontrar. Vamos ahora a utilizar de pronto, hay una nueva herramienta también que están publicando para la enseñanza del español, el inglés. Son de Brain Pop. Tienen Brain Pop en español y Brain Pop en inglés. Entonces, vamos a mirar esta herramienta. Vamos a crearle una página también, entonces, a Brain Pop. Página nueva. Brain Pop y listo. ¿Qué investigué en Brain Pop? Bueno, aquí me está diciendo
contaminación del agua. Vamos a ver cómo abordan ellos el tema de la contaminación en el agua. Venimos a nuestra página, la pegamos aquí, le damos clic y observen esta forma que también me parece genial y que ustedes pueden organizar con sus estudiantes. Es muy parecido a lo de Aulas sin Fronteras. Miren, tienen unos videos acá. Quita el botón de película, tienen un cuestionario, tienen unas actividades, un laboratorio y unas lecturas recomendadas. Entonces ustedes pues poco a poco podrán indagar y de pronto pueden emular en su sitio web algo como esto. ¿Sí? El videíto, un cuestionario, unas lecturas recomendadas, una actividad y una guía de laboratorio. Entonces vamos a ver si aquí me dice guardar imagen, no me da la opción de llevarme el video directamente. Entonces, la opción que tenemos aquí es insertar. Nos vamos por esta, le damos pegar. Ya me va a quedar la página. Miren lo que necesito que me le salga a los chicos. Listo. Le digo publicar. Estas son las herramientas que yo he tratado de fomentar en que ustedes investiguen, ubiquen información, la compartan con sus compañeros, la compartan en los comentarios del video para que las personas puedan ir creciendo. Listo, aquí tenemos Brain Pop. Si le damos clic en Brain Pop, véanlo. Y ya nuestro estudiante puede venir y tomar el contenido directamente en nuestra página. De esta misma manera yo podría tratar de colocar información que encuentro en la web. Simplemente copio la URL. Si te permite el código iframe y no te sale en rojo, está bien hecho. Si no te permite, pues puedes utilizar la opción de hipervínculos a través de botones o texto para que mande directamente a la página del autor. Continuamos acá. Esta lección que era para inglés, ¿sí? Vamos a mirar para que los profes de inglés también vean esta opción. Tienen bastante material, si se dedican a indagar, tienen bastante material libre, ¿sí? Aquí esto consta pues de un videito, en este caso están hablando, interactuando, y tienen que ver con el programa personal. Bye, saludan y empiezan a hablar. Si quisiera llevar esta para allá es lo mismo. Copio la opción, me vengo a la página. Si decido que vaya acá en esta parte de abajo, pego y le digo insertar. Si resulta y pasa que yo lo que quería que se viera primero era lo de inglés y después se viera lo de ciencias, porque llamemos que este que está acá arriba es ciencias naturales, pues simplemente cuando se me hace esta opción de las cuatro estrellitas, las cuatro flechas, puedo arrastrar y la puedo colocar ya en la parte superior y el otro se va a desplazar a la parte inferior y le digo publicar. Publicar. Listo. Vamos ahora, siguiendo el material que he preparado, con las cápsulas educativas. Ya las cápsulas educativas, pues hemos mirado bastante. Entonces, de entrada voy a colocar todas las cápsulas educativas, porque como les he dicho, la página se llama Recursos Docentes, entonces vamos a dejársela directamente en la página. Entonces se me ocurre a mí que la cápsula educativa en su página principal
voy a colocarle la principal. Y se me ocurre que a esa página le voy a crear una subpágina, por ejemplo, cápsula, le voy a añadir una subpágina y a esta le voy a colocar primaria. Primaria. Entonces vamos a ver cómo se crea una subpágina. En primaria, pues voy a venir a la cápsula educativa y voy a abrir la opción de primaria. Listo, entonces el menú de primaria es este. Lo copio. Entonces, aquí en primaria le voy a decir insertar. Lo mismo. Insertar. Otra opción que yo puedo crear en una subpágina es la siguiente. Vamos a darle ahora a básica. Tenemos que me abra aquí, copiamos el link de la básica. Lo copio y miren, otra forma de colocar directamente un botón es cápsula, añadir una subpágina, le voy a decir aquí avanzado y le voy a decir ruta personalizada. Una subpágina. Esto sería básica. Básica. Listo. Aquí en básica entonces vamos a ingresar también la URL y ya está. Bueno, y así sucesivamente podría seguir ingresando cada una de las actividades que se encuentran. Por ejemplo, yo aquí traía la opción de estos contenidos de ciencias naturales. Aquí traigo la opción de estos, de estas páginas. Pego. Y acá yo tengo la opción, por ejemplo, Colombia Aprende, cuando coloca sus videos, yo puedo copiar el link del video. Esta opción me la dan ellos, copio el link del video, voy a mi página, y por ejemplo aquí en cápsulas, vamos a colocar el video acá en la parte de abajo. Insertar. De esa manera yo podría publicar absolutamente todos los videos que tiene las cápsulas educativas. Lo puedo hacer directamente por el enlace del video o por la URL. Vamos a ver cómo va quedando nuestra página. Si observan, aquí en cápsula se me despliega un submenú de primaria y básica. Si le damos a primaria, me abre el menú primaria, y si me voy a básica, me debe mostrar, miren, sexto, séptimo, octavo y noveno. Aquí no tomó la... aquí en cápsulas.
aquí en Catalina. Miren cómo cargó el video de una vez. Entonces, así de esa manera podemos traer todo el material que sea necesario desde las cápsulas educativas. Al Aulas sin Fronteras. Vamos a ver cómo emulamos algo de Aulas sin Fronteras. Aulas sin Fronteras. Vamos a copiar y vamos a abrir una nueva página que le voy a llamar Aulas sin Fronteras. Aulas sin Fronteras, como ya hemos visto, maneja material de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. Para este trabajo, he tomado este link que me habla de español, la comunicación oral. Entonces, ellos aquí, bueno, ya lo manejan por semana, comunicación oral tienen. Tres videos, la guía del docente y la guía del estudiante. Vamos a hacerlo muy similar, pero directamente en nuestra página. Entonces, un video ancho, le damos clic derecho, copiar URL del video. Venimos acá a la página, como esos videos están en YouTube, yo le voy a decir insertar y le voy a decir desde YouTube. Pegar, buscamos y ya tenemos el video. Si quiero que quede como estaba ya, pues amplío. Eso sí, ya es cuestión de del docente. Ustedes pueden dejarlo o lo hubieran podido distribuir en tres. Perfecto. Vamos a seguir trayendo el resto de material, que sería este otro video. Hacemos lo mismo, copiamos la URL del video. Devolvemos, vamos a YouTube, lo mismo pueden hacer para traer cualquier video de YouTube. Aquí en este caso, pues, estamos mirando lo de Aulas sin Fronteras, que ya ellos lo tienen previamente establecido de esta forma. Ya, copiar URL del video y miren que en menos de nada estamos creando un sitio bastante, bastante similar al de Aulas sin Fronteras. Insisto, estamos siendo completamente legales. Este estaba al lado, lo arrastro. Y aquí, para no tener problemas con estos botones que son de ellos, yo me tomé la molestia de crear los propios en PowerPoint. Entonces me voy a imágenes, subir. Yo aquí le creé guía del profesor. Y también coloqué subir. Guía del estudiante. Simplemente con arrastrarlo, miren, ya me va a quedar donde yo necesito. La guía del profesor, vuelvo aquí al documento, guía del docente, le puedo dar clic derecho y le digo copiar dirección del enlace. Aquí llego y la pego. Aplicar. Otra opción puede ser, le doy directamente clic aquí en la guía del estudiante y cuando me la cargue, copio la URL, control C, vengo aquí en este caso la del estudiante y la pego. Aplicar. Vamos a ver cómo nos quedó el sitio, nuestro sitio tomando material de Aulas sin Fronteras. Listo, vamos a ver cómo va quedando, actualicemos Aulas sin Fronteras. Aulas sin Fronteras, y observen que ya tenemos aquí el video grande, los dos videos más chicos, y si la persona viene y le da clic aquí en guía del estudiante, y observe que ¿dónde lo está abriendo? En la página de Colombia Aprende. Estamos siendo completamente legales. Cerramos. Entonces, con esto hemos visto cómo colocar en nuestra página, resumiendo, videos de YouTube o material de Aulas sin Fronteras. Vamos a tomar algo de
los bancos de los contenidos de Colombia Aprende. Entonces, para eso, voy a publicarle aquí la página del banco de contenidos. Los que no la conocen, acepto. Dentro de la exploración, ubiqué este para los niños. No me quiero bañar. Vamos a mirar de qué trata. Aquí estos videos, a diferencia de los de Colombia Aprende, no permiten llevarse. O sea, aquí no hay manera de cómo darle clic derecho, copiar la URL y esas cosas, no lo permiten de manera legal. Entonces, la idea es respetar los derechos de quien publica. Entonces, en este caso, copiaría el link de la URL, voy a mi página, una página nueva. De contenido, listo, y aquí podemos colocar entonces nuestra página ya de la misma manera que hemos venido trabajando. ¿Sí? Publicar y listo. Continuando, aquí tenemos Maguare. Esta es una página muy bonita, muy chévere para trabajar preescolar. Vamos a venir, vamos a crear nuestra página para ello. Página nueva. Si están interesados en material para preescolar, o de pronto para sus familiares o amigos, los invito a explorar esta herramienta, es súper. Vamos a entrar a la principal. Ya tenemos, tiene aplicaciones para el computador, aplicaciones para los celulares, para que los chicos jueguen desde su tableta o su celular, para que puedan aprender escuchando, cantando, viendo, tiene karaoke, es muy chévere para los niños. Entonces, dentro del material que ubiqué, por ejemplo, escuchar, tomamos esta opción, para escuchar tenemos, en este caso una canción, solamente carga el audio, y aquí a la letra del audio. Son muy bonitos. Son una especie de rondas infantiles. Si ya yo quiero llevar esto, pues es el mismo proceso. Ahora lo voy a llevar con un botón. Voy a venir acá y voy a colocar aquí de pronto en insertar. Voy a colocar un texto. ¿Sí? Y este texto lo voy a colocar aquí, escuchar. Seguir colocando el resto de la teoría, pero cuando el chico le dé clic en escuchar, me va a llevar a un hipervínculo y le voy a decir aplicar. Si le digo publicar, esta es una manera también de hacer los enlaces, o sea, a través de un texto, a través de un botón, a través de una imagen. Eso lo hemos visto aquí en el transcurso de este video. Vamos a darle a actualizar. Observen que en este video estas imágenes se convirtieron en botones porque me dan un hipervínculo. Si venimos aquí a Maguare, si le doy aquí donde coloqué el texto, también es un hipervínculo porque así se lo coloqué. Banco de contenidos, vamos a ver cómo va quedando. Mírenlo. Aula sin fronteras. Documentos. Como pueden observar, pues realmente la información que está en internet, toda la estoy concentrando en esta página que se llama Recursos para Docentes. Bueno, eso es todo hasta el momento. En otra oportunidad, si tienen alguna duda o alguna dificultad con algún tipo de archivos o páginas
que no puedan colocar en su página web, por favor, coméntenmelo y yo les aclararé. Bueno, bendiciones.